Con una mirada a través de la pintura, la artista autodidacta Lilibet Peña expresa su obra en la muestra Rhapsodias. La exposición se inauguró en el espacio galerístico Nicolás Guillén del periódico Adelante por los 61 años del semanario y los 15 de este lugar expositivo ubicado en la sede del rotativo camagüeyano. Cuadros de pequeño, mediano y gran formato, algunos de la serie Confesiones y otros más recientes aplaudidos en Italia, Estados Unidos, México y España. La palabra rapsodia por definición significa fragmentos de un poema épico. Y la muestra realmente es eso, son fragmentos de un poema épico que es la vida. Surge a raíz de la necesidad de cambiar un poco mi estilo. Utilizo la técnica del gesso acrílico, que se trabaja con espátula, y después sobre eso, una vez secado, se aplica el color. Graduada como médico, Lilibet Peña combina la profesión de curar con la plástica. Su exposición deviene metáfora de la existencia. Adelante festeja su cumpleaños 61 con un programa que incluye entre sus propuestas la muestra Rhapsodias. Refuerza así una vez más la vocación del periódico a favor del arte. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, Aimee Amargós, Canal Caribe. Aimee Amargós, Televisión Camagüey.